Bienvenidos todos una vez más a Astrología. Bueno, como les dije, voy a seguir haciendo una serie de videos hablando de lo que es la carta astral. La carta astral tiene tres componentes muy importantes a la hora de hacer el análisis. Los planetas astrológicos, cómo quedan alineados. Los signos del zodiaco, porque en toda la carta tenemos algo de los signos. No solo somos nuestro signo solar. Y también las casas del zodiaco. Voy a hablar un poquito de los planetas astrológicos. ¿Qué significan los planetas astrológicos en la astrología? Son como indicadores de quién eres, pero también incluso de experiencias o personas. ¿A qué me refiero con eso? Mercurio, por ejemplo, nos da información de cómo piensas, cómo es tu lógica, qué te interesa, posibles estudios que puedas llegar a hacer a nivel profesional y cómo piensas y cómo te comunicas. Pero también a veces puede hablarme de tus hermanos, por ejemplo. Venus, que es la diosa del amor, ¿qué estudia con ese indicador uno en la carta astral? Las potenciales parejas, ¿cómo pueden llegar a ser? ¿Qué signos del zodiaco te favorecen de acuerdo a donde Venus esté posicionado? Porque, por ejemplo, tú puedes ser del signo solar Leo, pero Venus lo puedes tener en Virgo. Y, por ejemplo, esa posición de Venus en Virgo me puede decir que es probable que tú en algún momento, por ejemplo, tengas una relación de pareja con alguien del trabajo. Está Júpiter, que es el planeta de la abundancia y de los grandes beneficios. Entonces, digamos que si uno tiene muy buenas alineaciones con ese planeta, es una persona literalmente suertuda. Además, tiene que ver mucho con la ética, la honradez y la justicia. Saturno, por ejemplo. Saturno lo llaman antiguamente el dios del karma. ¿Por qué razón? Porque pone muchas trabas. Para mí es como el profesor cuchilla del colegio y la universidad, que sabía que uno podía dar más, entonces le ponía trabas y trabas y trabas. Y uno pensaba que era como un castigo, que le estaba retrasando muchas cosas, pero al final Saturno da muy buenas recompensas si uno tiene disciplina y estabilidad. Esos son algunos de los planetas o indicadores, repito, que uno puede ver de cómo es tu carácter, cómo piensas, qué te gusta, qué te interesa, cuáles son tus posibilidades, digamos, en temas de estudio. Todo eso, pero también recuerda que son promesas para tu vida en cuanto a experiencias reales. Entonces, bueno, el siguiente programa vamos a hablar de los signos del zodiaco en general, de cómo funcionan en una carta astral. Nos vemos entonces en 8 días. Chao, chao.